muy buenas pequeños saltamontes que esté mirando al horizonte. Vamos a jugar a Fall Guys temporada 1 en el evento de las pruebas del clan Martillazo. Ay, ay, muchas gracias, Rosalinda. Hay un nuevo evento hoy, se llama las pruebas del clan del Martillazo. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que dar lo mejor de ti en el clan Martillazo, un pacto el obstáculo de Martillazo 15 veces, hay que mantener ahí de 20 segundos, plata velocidad, llega a la ronda final 3 veces, gana el show del clan Martillazo una vez, plata velocidad en clan Martillazo. Imagino que es en solitario, ¿no? ¿Es en solitario o en escuadrones, River? ¿Lo sabes? Está bueno, pueden ganar todos. ¡Oh! ¡Oh! ¿Te vienes? Al turno. Está el día ahí yo. Yo te mando invitación. Si te quieres venir, tengo hueco. Entras diciendo lo que es la tienda. Riversito. Y siempre se me olvida. Se me desactiva siempre, no sé por qué. Activa el chat, así es. Y hoy en la tienda tenemos. Todos pueden clasificar, pero hay tiempo, guay. Tenemos esto, que son luchadores del Pressing Catch. Hola, Marta Kojima, ¿cómo estás? ¿Ya te has comprado el traje, Kenshi? ¿Ya te lo has comprado? Quiero verte tu traje. Kenshi. Me dijiste que te ibas a pillar, ¿no? ¿Cuántas pillas de los tres? Ya te has comprado el traje, el Kenshi. ¿Te quieres venir? Ya estoy todo. ¡Oh! ¡Qué bien! Ahora lo vemos. Ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes. Ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes. Tengo todo. Tengo todo. Invita, ¿ves? Kenshi, Kenshi, aquí estás. Invita, estás usted. Ya soy todo un Undertaker. Vale. Y esto sí es para comprar. Gratis, tenemos 100 monedas. Sin elogios. Lo pillo. ¡Oh! Que nos han dado manos de miel. Qué vergüenza, tío. Qué vergüenza. Manos de miel. Y calcetines cómodos. Eso es lo que vamos a recibir todo. Todos nosotros. Accesorios. Anda que se lo pone un color bonito. Si vamos a jugar al. Vamos a jugar al. Al desafío para hacerlo. Goleador. Zarpado. Gélido. Lo compro. ¿Esto qué es? Tobogán espiral. ¿Cómo veis los colores? River y Kenshin. El color del Fall Guys. Es que le he puesto sin filtros. ¿Cómo, no, cómo lo notáis mejor? Decídmelo ahora. ¿Cómo lo veis mejor? ¿Así? Así es uno. O dos. Uno. Dos. Uno. Dos. ¿Cuál os gusta más, el uno o el dos? Vale. El uno. Vale. Clan Martillazo. Pues ala. Clan Martillazo. Con Rivercito. Y Kenshin. Allí voy. El 2 es súper chillón. Pues ya estoy. Al turrón, chicos. Me olvidé picar el hielo, tío. Joder. Esto es individual, ¿verdad? El modo este, digo. Esto no son escuadrones, ¿verdad? ¿Te has comprado solo esta skin o te has comprado las tres, Kenshi? ¿Usa martillos sí o sí o no llegas? Me da a mí que Esa me ha... mirada nerviosa, el Me ve. miedo reflejado en sus ojos, son ojos de novata, estoy Me da seguro. que voy a morir en la primera ronda, ¿eh? Pero en final todos los que llegamos a esa meta Individual, ganamos. pero en final todos los que llegamos a meta ganamos. Bueno, tengo toda la tarde para probarlo. Solo el Undertaker, las demás no me gustan. Vale. ¿Se puede decir que tu skin favorita actualmente? La que tienes ahora puesta. ¡Hostias!
No jodas, yo esto no lo hago. ¿Pero qué coño? Es solo martillo, no solo martillo. Por fin que empezamos bien. Guay, es que soy una manca. No he hecho ningún martillo, tío. Me he quedado, claro. Madre mía. No he cogido ni un martillo. Sé que me has dicho que coja todos los martillos, pero no ha podido ser. ¡Oh! ¡Oh! No sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho. 100% mi favorito, ole. Ya está. No sé cómo lo he hecho. No he cogido ningún martillo, excepto el último. El último me ha dado chiripa. De chiripa. Uf, siento que voy a sufrir en este modo, ¿eh? Ese luego es el nuevo, ¿no? Clan del martillo. Ese Robert, como mola, se merece una ola. Dice, mi favorito es el de Undertale, el Neko, de Neon y el tercer Almeja. A mí me gustan el Ninja, el Caballero Oscuro, el Boxeador y el Jugador de Béisbol. Son mis cuatro topos. Y el de Tsushima, por supuesto. Mis cinco. Todos los que sean ninjas, me gustan. El Boxeador es que me gusta mucho también. Pero es que el Caballero Oscuro es precioso. Y el del Ghost of Tsushima, el de Jin Sakai, igual, precioso. Martillazo limpio, hostias. ¿Son siempre las mismas pantallas? El conguito en el banquillo. Esos son mis cinco top. Pero también es guapa, como la del Hulk. Pero si tengo que elegir... Dice, solo te puedes quedar 5, me quedaría con esas 5. Ole, pues estamos jugando un modo nuevo y me da a mí que voy a morir. No me siento yo... ¿Cuál es el truco? ¿Hacerlo así? Así no me da nada. Uah. ¿Eh? Uah, qué mal, qué desastre. ¡Ah! ¡Ay, casi hago un pleno! Vale, la gente que sepa ya jugar aquí a esto, pues... ¡Qué desastre! ¿A qué martillo va, vosotros? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia, es que me he hecho el Diana! Vale, vale. Al Diana, a este. Ahí está, este, ahí está, este. ¡No! ¡Mano al palo! Y absoluta, ¿eh? ¡Oh! ¡Se buena! Vale, vale. Mira el de la derecha mala suerte. ¡No! ¡Qué mala soy! ¡Oh! ¡No! ¡Habría entrado! ¡Dios, 40 segundos! ¡Qué presión! En el martillo donde me viste ahí mismo. Me estoy yendo de abajo a la derecha, que parece que me está yendo bien. Ya está. Qué tensión, chaval. Qué tensión. Qué tensión. Estoy así ahora mismo. Uf. Qué mala soy con el martillo. Ese va bien. Si te da bien, te mete la Diana. Todo para una mochila, ¿no? De martillo. No van a pasar ni los que tenían que haber pasado 22. Dice, para atención esperar la final, el tiempo es muy limitado. Hostia, qué nervios. ¿Esta ya final? ¿Esto es final? No jodas. ¿Tres rondas solo? Voy a preparar lo de la final de la Champions. Ya me ha puesto nerviosa arriba, a ver. Y la tercera ronda es... ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Algún consejo?
Creo que son 20 o 25, no vi. Hostia. Pasarela de martillazo. Ay, coño, que no he puesto la música. Qué tensión. Es que aquí pueden ganar todos, han dicho. Pero, claro. ¿Y aquí cómo vamos? ¡No! 30 segundos. Ni de coña. Están flipando, ¿no? Están flipando. ¡Oh! ¡No! ¡He pasado los últimos segundos! ¡He pasado! ¡Estoy flipando! ¡Yo también! ¡No te creo! ¡Jacobo! ¡En el último segundo! ¡Jacobo! ¡En el último segundo! ¡Pero qué ha pasado! ¡Bienvenido, Jacobo, al canal de la Ninja Coja! ¿Eso qué? ¿Quién ha dicho eso? ¡Ah, Robe! Digo, coño, que se me ha activado los sonidos. Muchísimas gracias, Jacobo, por esos ditazos. Por 200 ditazos, muchísimas gracias. ¡Qué tensión! Jacobo barra baja 30 te regala 100 bits. ¿Quieres jugar con nosotros, Jacobo? ¿Quieres venirte con nosotros? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que la coja ha ganado. Hola, hola. Veo que la nieve sigue estando mal. ¡Ojo! Ja, 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 ja. ¿Dos coronazas, Dan? Ya está. Y Chotomate, acuda, ¿sabes? Chotomate. No, no estoy en casa. ¡Ay! Pues ya tienes que jugar conmigo, Jacobo. Y Chotomate, me dice ya está. ¿Me estás esperando los comandos hoy o qué? A ver. Vamos a probar. Ay, otro día jugamos, Jacobo. Ya está. Muchísimas gracias por esos 200 bitazos, amigo. Muchísimas gracias. Vamos a equiparnos. Ole. Jacobo barra baja 30 te regala 100 bits. Pues Jacobo. Mira, Jacobo. Elige un color. ¿Cuál es tu color favorito? A ver si no está pillado. Dime tu color favorito, Jacobo. A ver si no está entre los que ya están pillados. Jacobillo, dime tu color favorito. Ya acabo de comer, me tengo que ir a currar, que me está entrando sueño. Te da pereza ahí, ya. Oye, lo de las dos coronas, negro. Vale. Es que el negro lo tengo ya. Era para hacerte esta skin. Pero es que la tengo en negra ya. ¿La quieres con gafas tope guapas? De esas gafas, te lo pongo así, con gafas. Es que el negro lo tiene Lucas. El rojo lo tiene River. Era para hacerte una skin para ti, ¿sabes? De color negro. Ya que has sido tan amable de esa pieza de un asado. Qué menos. Que lo quede. Muñeco más sexy. Sí. Está curraillo, la verdad, ¿eh? Está al revés. ¿Lo quieres así en negro y con gafas? Gafas así de esas molonas. O con una camiseta. Mira, te lo puedo hacer con una camiseta. O yo qué sé, o con gafas. Es que lo tengo de color negro, de color blanco, azul, naranja, verde, rojo, azul. ¿Lo quieres con gafas? El próximo día que vengas y pones exclamación Jacobo, así te va a salir el culo. O dime, o espérate. ¿Qué te gusta más? ¿Esta animación? Porque a lo mejor te gusta mejor otra. ¿Esta?
o este diablo lo quieres en vez de rojo, lo quieres negro. Dime cuál te gusta más. Porque ese diablo sí te lo puedo poner en negro. ¿Cuál te gusta más de esas dos animaciones? ¿El del culete o el diablo? Se me está mojando la botella. Te gusta el del culo, ¿no? Te gusta el negro, pero con gafas. Pero pongo gafitas así de esas molonas. Gracias, Jacobo, por los vidazos. Vale, es que como el negro, en negro lo tengo ya, que es Lucas, que se suscribió también y está ahí un dibujito, pues digo, ¿le puedo hacer algo también a Jacobo? ¡Buah! ¡No! ¡He fallado! La ha cagado, tío. La ha cagado. Vale. Joder. Se va al revés, tío. Mía. Sí. Sí, con gafas. Guay. Ya está. El próximo día, mañana lo tienes. Mañana te hago a una invocación que se llame Jacobo. Si lo quieres con algo particular, algo que sea una marca tuya, que tenga un reloj o algo, me lo dices. Pues bien, hemos jugado la primera partida Sefiroto. Y como estamos con la ola ya ganando. Sí, y encima es jodida, ¿eh? Solo tienes 30 segundos, es súper jodida. Muy difícil. Ah, pero la final. Ah, varía las pantallas. Pensaba que siempre era la misma. O sea, cambian las pantallas el orden, pero es la final. No más suena la música de la final de la Champions. Hielo fino, filipino. A mí me importa un pepino. Aquí el tiempo es justísimo, joder. Entiendo. ¿Qué coño? Ay, qué mal, ya le he hecho horrible. No, me he perdido los dos puntos. ¿Pero qué coño? No lo hago ya, ¿eh? Ahora sí. ¿Qué os iba a decir? ¿Dándos con el evento este o ha sido un desafío lo que me han hecho a mí? No es justo de tanto, ¿eh? Lo que pasa es que yo lo he hecho muy mal. ¡No! ¡No! Ya me la habría hecho. Pon una San Marta en tu vida. ¡Corre! Si me meto dentro, lo hago. A ver. ¡Dentro! ¡Toma ya! ¡Dos seguidas! ¡Yata! ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Sí, sí. Lo he hecho muy mal, ¿eh? Está más fácil que la otra. Es más fácil. Mucho más fácil. Pues ahí con Jacobo, a Roberto, Sefiroto, a Kenshin y a Rivercito. Para vosotros, jugadores. Buenísima.
buenísima, buenísima. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que Marta ha ganado y si V Victoria se ha llevado. Es Alvin con el poder del pinchito. Eso es lo que te iba a decir, Sefirot. ¿Sabes que ayer en el directo, en vez de poner Sefirot, voy y pongo pinchito? Y me pone, este comando no existe, y yo, vale. Se me fue. Ay, a ver. Yo, maldito Sefirot. Yata. Echa tomate, Kudasai. Yata. ¿Me queda? Hostias, eso no lo he hecho todavía, eh. Alcanza la ronda 2. Vale, me falta llegar una vez a la final, ir a toda velocidad, que eso no lo he hecho. Vale, vale, tenemos que seguir jugando. Hay que seguir jugando. Vale, ha habido dos cosas. Me han canjeado la máscara de Kojima y a la vez gatita. Me voy a poner una partida, la máscara y luego la gatita. Pero la voy a fusionar con el Kojima, ¿vale? A ver cómo queda. Echo tomate. Gatita. Pinchito de tojo, que gana tortilla, tío. ¿Cómo queda el Koji gatita? ¿Está mono el gallito? ¿Gatito Kojima? Y Marta digievoluciona, ¿eh? Soy gatita Marta Jima. Gati Jima. Gajima. A ver. Me ha parecido más fácil la de meterse los aros que la de... La de Telesía me ha parecido más fácil que la de... Si así la digo, la de la pirindola. ¿Pirindola? Creo que se llama la pirindola. A ver. Para la final, digo, ¿eh? Vale. Esa va al revés, ¿no? Van al revés. ¡Ay, qué bien! Hay algunas que van a invertidas, ¿verdad? A ver. ¡Ahí va! ¡Hola! ¡Ya está! Y se ha visto una tortilla de patatas en Twitter. Quiero tortilla. Yo desde la semana pasada no he tomado tortilla. Así mañana tengo suerte y como tortilla. Una tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla, Kensi por merluzo. Yo hoy la iba a hacer, pero no la he hecho porque nos quedaban muy pocas patatas y me daba pereza comprar patatas. Dice el gesto de la momia va ideal con el under. ¿Cómo se pronuncia Undertaker? ¿Cómo lo digo yo? ¿O cómo se dice Undertaker? Que no sé cómo se pronuncia. Vamos a ver cómo dice Rosalinda. Undertaker. A ver cómo lo dice. Undertaker. Undertaker se pronuncia. Undertaker. El Kenshi está como un niño pequeño cuando vienen los Reyes Magos. Undertaker. Así tal cual. Gracias, Rosalinda. Me enseña inglés, Rosalinda. Aunque en español se llama enterrador. Ah. Yo es que solo me acuerdo del último guerrero y de Hulk Hogan. No me acuerdo de más. A ver. De estos del... De lucha libre. Joder, no me quejo, ¿eh? ¡Madre mía! Llevo dos partidas y dos victorias. Estoy jugando la tercera. Marta, bueno, cita Marta, me marcho, vale. Un besazo muy grande. Una promoción antes que te vaya a Robertus. Que te pase rápido el currel, amigo. Un besazo. Robertus. Te entendió perfectamente, Roberto. Un besazo, amigo.
Tengo que poner lo de hacer el dibujo con el este de Jacobo. Ayer el stream element, no sé si se me está poniendo un tope, me salía mi símbolo y un círculo rojo bombeando. Me da a mí que dentro de poco no me va a dejar poner más invocaciones. Jacobo negro, gafas. A ver, Jacobo, color negro y con gafas. He puesto gagas, pero bueno. ¡Oh, coño! ¡Que la final! El final de la Champions es... Telelesilla. Qué raro que sea Telelesilla, ¿eh? Ay, no me da tiempo. ¡No! Joder. ¡Oh! 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 ¡Oh, mira! Mira mal. Al turro. No, se me ha salido mal. Un punto de mierda solo. Se me da mejor del revés. A ver, así. No. Así se me da bien. Así. Ahí va, no me ha contado. Se ha bugueado. No me ha contado el punto. Oye, River, la ha hecho perfecto, ¿eh? La ha hecho perfecto, River. Los tres martillos perfectos. A mí, uno. ¡No! Bueno, vale. A ver, ¿ya probar este? ¡No, no, 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 no! No hagas el tonto, que queda poco. Venga, venga, y para adentro. ¡Ole, ole, ole! Sí, sí, me he metido antes y no me ha contado. Hemos sido engañados. Sí, 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 es verdad. Ahí, perfecto. Me parece increíble que no recuerdes más que a Hulk Hogan y el último guerrero. Te pones a pensar, seguro recuerdas también al Poli Loco, André el Gigante, Jimmy Estaca, Dugan y muchos más. Pues no, solo me acuerdo de Hulk. Uy, de Hulk. De Hulk Howard. Ese es mi favorito y el último guerrero. Y ya está. Hay uno que tiene una serpiente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que Marta el triplete se ha sacado. Pim pam pum, toma la casitos, chi. Pues no. Tres ronditas. Me quedo sin coronita. Hice tomate, curasá. Yata. Yata. Vámonos, que me queda nada. Bueno, me queda nada. Yata. De John Cena, de las películas que he visto de John Cena. Yo no sabía ni que era luchador de Pressing Card de John Cena. Le hizo de los memes de ti, 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 ti. Ya está, por los memes sabía que era un luchador de wrestling, el John Cena, y de las películas que hizo de él. Porque yo no era muy fan de lucha libre. Es que es todo coreografía, no se pegan de verdad, entonces me aburre. Modelito Marte. ¿Eh? Iván, te estoy diciendo que solo me acuerdo del Hulk Hogan y el último guerrero. Yo no sé, uno que tiene una serpiente con los pantalones verdes y un mostacho. Porque lo tenía un muñeco grande. Y ya está. El John Cena es por las películas. No sabía ni que era luchador de wrestling. Ya por los memes y todo eso, sí, claro. Pero no. No me tiréis piedras. No veo la tele. Creo que se ve que el fan del wrestling era yo. El que bebía cerveza, te dice que sí. Es que no era de beber mucho eso. Y el juego me gustaba porque me hacía gracia el traje amarillo con eso rojo. Y ya está.
Me cago en la bala, tío. Joder, me está molestando él. Joder, macho. Es que me molestan los aluviones. Coño. ¿Qué no sabéis? El que debía hacer beata. Mira, Iván, ahora que estás viendo el directo, confirma si lo estás viendo. Dime los colores. Me han dicho todos que mejor el 1. ¿Cuál te gusta más el color? Este es 1, ¿vale? Como lo estás viendo ahora. 2. 1. 2. 1. 2. Llevamos pleno, friki. Llevamos plenaco. Si hay alguien que está aquí en el chat no siga a Frikibon, que le da a seguir, es gratis. Ayudamos a otros streamers. El 1, pues el 1 es sin filtros. El 2 es como estaba ayer transmitiendo con el mío, con el filtro de color. Vale. Pues 2 sin filtros. Aunque le falte una cosa que diré, mejor sin filtros. Vale, vale. ¿Es final? ¡No es final, cabrón! ¡No me engañes! ¡No me engañes! ¡Que sí! ¡Que sí, malo! ¡Vaca, vaca! ¡Vaca, vaca! Ahora esto sin filtro, pero sin RGB, porque con RGB ya sabes que con la capturadora lo jode. Es que con... sin HDR se ve en vivo, sin filtro. Pero si pongo HDR, la capturadora gato lo escoña, los colores, me habías dicho. ¡Guau, la pieza de raíz de López! Hey, López, no man. Arigato por esa pieza de raíz de 5 ninjas de la Villa de la Coja. Muchísimas gracias, López, por esa pieza de raíz. A ver, ¡adiós! ¿Alguien le puede hacer una promoción a López? Te agradecería un montón, ¿eh? Bromo López. Ahí. ¡No! ¡Ay, ay, ay! 20 segundos solo tengo, ¿eh? Ahora sí, vámonos. Muchísimas gracias a López. Si hay alguien del chat que no siga a López Loman, que le da a seguir, es gratis y ayudamos a los streamers, canales pequeños como nosotros. Muchísimas gracias, López. Bienvenidos a todos los que bienvenidos a Santos. Muchísimas gracias a Santos por pasarte y por hablar en el chat. Muchísimas gracias. Aquí en este canal usamos invocaciones. Podemos. Ese Santos como mola. Se murió el stream, pérdidas de internet y pérdidas de audio. Ah. Espérate, que vamos a jugar un montón la final. Hostia, esta sí es jodida la final, ¿eh? Y la final de la Champions. Puerta del martillazo. Pa, 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 pa. Ay, Pony, ¿te quieres venir, Pony? No me ha salido la invocación, así me suena ahora. Ah, no, que esta es Puerta del Éxito. Sí, empanadísima. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Mono grande! Al turro. ¡Lloré! No. Me cago en la puta. Quieres de Acerato, pero en el trabajo vi tu nueva invocación del Fologu y Acerato está súper bonita y graciosa, jaja. ¿Cómo he hecho eso? No sé cómo lo he hecho. Santos en el LL se ha unido a la Villa de la Coja. 5, 4. ¡Ay, que llego! ¡Imbatible! 4 partidas y 4 victorias, chicos.
4 partidas y 4 victorias. Estoy que me salgo. Se me ha quitado, ¡Ole, ole! Se me quita. Increíble, ya era ganar 1000 puntazos. Porque llevo 4 partidas, 4 victorias, de pleno. Pero qué ha pasado, que Marta ha ganado. Sí, el mayúsculas. No sabía que no leía las mayúsculas. Rosalinda, no sé qué la pasa, que las mayúsculas lo lee muy raro cuando lo lee, ¿sabes? Es muy raro. Ya está. Una más y tú infalible, aunque nunca sal. Sí, no me va a salir. ¿Queréis jugar alguno? Tenemos un huequito. ¿Pony puede jugar o sale ahí ya? Veré en un momento que me ha escrito algo Pony, pero no me ha salido. Muchísimas gracias por el agüita a Santos. Muchísimas gracias por el agüita. Me voy a poner gracias. Arigato, Santos. Dice Pony, arigato, a ver. Santos. Wow, qué impresionante so, Marta. Hola, ando aquí desde hace rato, pero en el trabajo virtual. Vocación del Fall Guys. Ah, es que todo junto en la frase me cuesta leer. Hacer tuestas. Pues bonita, graciosa. ¡Ah! Me la han canjeado. Es el filtro de gatita. A mí me podéis poner cara de rec, ¿eh? Eso ya va por gustos. Vamos, chicos, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Me queda hacer. Vuela a toda velocidad una vez, ¿eh? Este tomate Kudasai. Espera, antes de darle, os voy a enseñar el Shin-chan, que me la ha canjeado. Un momentito. Se llama Shin-chan Trompa. Porque el Shin-chan Trompa tiene un. Culete. Trompa. Mira que trompa. Wow. ¡Hala! Shin-chan Trompa canjeado. Ahí vamos. Yo me quedé ahí dos veces de penúltimo en la final. No le gustan las mayúsculas a Rosalinda. Ahorita no puedo entrarle, es que ando en trabajito y barra baja y... Te dije hace un rato que vi tu invocación del Fall Guy que baila hace rato y esta muy graciosa XD. ¿Te gusta? Heigel y Altron. Arigato por esa la tengo en rosa. Raíz de mira. Uno ninjas de la Villa de la Coja. Ole, pues mira, si alguien no sigue ni a Pony, ni a Gerial, está por aquí, si queréis darle al mortito, que es gratis darle a seguir, se agradecería un montonazo. A la parejita. Que por cierto, hay que darle las felicidades a Pony, porque no sé si llevas ya 1200 hola, seguidores. Hola Pony y Gerial, besosos. Como la espuma. sí, lo de Pony. Pipo... Mira, en F culo, si pones F culo, sale en rosa. Esa la voy a poner. Le voy a poner tu nombre en vez de poner F culo. Si quieres, la pongo Pony. A ver. Ahí me cago en todo. Ay, la virgen. Estaba al revés, ¿no? Vale, estaba al revés. ¡Uré! Estaba al revés. No, así, lloré. Estaba al revés, ten cuidado. Oh, Kenshi, madre mía, Kenshi. ¡No! ¡Uy, la virgen! Madre mía, ¿te quieres venir, Gelia? Tenemos un hueco, Gelia. Si te quieres venir, eres bienvenido. A WWC, muchas gracias, cara muy sonriente. Así te saludo con ese Fall Guy también XD. Dime, Gerial y Pony, si os gusta y os lo paso para que lo uséis en vuestro directo. Decidme el color que lo queráis y os lo regalo. A ti, Rosa, no tengo ningún tipo de duda. Tú lo quieres de este color, ¿no? A ver. Ahí te gusta así, ¿no? Pony. Y a Gelial no sé si le gusta negro o morado, siempre se me olvida.
cuál es el color de Celial. El morado no lo he dibujado, pero no me cuesta ponerlo. Si me dice Celial el color, se lo pongo. En negro se vería así. Es que me vi un gif del internet que había un Fall Guys así, con el culo así, me hizo gracia y lo dibujé yo. Me inspiré porque no quería tener algo calcado, quería hacer algo que sea dibujado mío y salió así. Le añadí la corona. Está gracioso ese movimiento de culete. Encima está así, ¿eh? Está con el dedo corte de manga como diciendo, oye, jódete, que te he ganado, me lleva la corona y te comes el culete. Está gracioso. A ver, es un poco el animación vacilona, ¿sabes? Vaya, esta no la he hecho bien, ¿lo ves? Esta la he hecho mal. Esta no voy muy, no voy nada bien esta. Vale, despacito. Vale. ¡Ay, la viste! Ah, sí. Es que el otro estaba el muro y me había jodido. Sí, es para conseguir una mochila de martillo, pone. Pregúntale a Celial de qué color lo quiere él. El culito. Dice, qué raya la gente que se quedan parados como póster frente a... yo soy una de esas, que si me quedo haciendo que dé la vuelta y cuando voy a volver, salto, ¿sabes? Me cojo la sintonía, ¿sabes? Yo soy una de esas que se quedan paradas. Yo soy una de esas. Dice, wow, y tienes bien poco tiempo. Sí, sí. A mí la que más me ha costado de la final siempre hay tres pantallas. Telelecilla. Esta que acabamos de hacer, las puertas del éxito. Esta es la que más me cuesta de final. Porque antes he llegado con 0 segundos. Esto es final de la Champions ya. Son solo 3 rondas. Siempre suelen ser las mismas, pero variadas. A lo mejor esa es la primera, o la segunda, o de final, ¿sabes? Final de la Champions. Donde voy a morir yo. Esta es la que muero yo. Esta no. Esta no. Esta no. ¡Ay, va, marcha para atrás! ¡Qué hija de fruta! ¡Marcha para atrás! Al turro. Es así. Es así. Casi una palabrota, ¿eh? Casi insulto. Ya voy muy mal, tío. No llego ya. ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Sí! ¡Cinco seguidas! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Cinco seguidas! ¡La manita! ¿Y qué ha pasado? Que ya he hecho 5 seguidas en varios modos y el trofeo no me salta. El infalible no me ha salido. Así que contenta, pero también este. Ole. Esta la dejo como especial. Pero qué pasó, que el infalible no me dio pim pam punto malacisto. No me la ha dado, no me la ha dado. F. No me la ha dado y no me ha salido. Hicho tomate cura, ¿sabes? Lo vamos a dejar como especial. ¡Yata! ¡Yata! Me da falta hacer algo de super velocidad. Cuando lo tengamos, si queréis, nos vamos a otro modo, ¿vale? Tengo miedo. Vaya. ¡Ay, la Virgen, Marta! Torri, ya por enfermería, ¿eh? Ya por cojones. Anda, vete por ahí a la playa. Esta ya no la hago ni de coña. He tardado un huevo. Un huevo. 15 segundos, 10.
¡Vámonos! No. Nada, nada. Aquí ya fallo. Esta fue al revés. Ah, este. Esta la ha cagado. Este. Se fue. Que la he hecho muy mal al principio. Me he puesto cabezona en la primera esta y... La he cagado. Ya mis gafas de tía Molona. Ya no puedo ponerme esto. Y chulear. Ya no puedo. Ahora me pongo esta cara, mira. A ver, ya verás. Es que estaba el otro día en el rec. Así sale. Ahora me pongo el burro de rec. Por burro. Sí. ¡Ay, espérate! ¡Pero que me lo han dado! Me sirve. Ya está. Con esto ya lo tenemos, chicos. Ya podemos cambiar de modo. Es así, Meco. Como mola, se merece una bola. ¡Wow! Nos vamos en modo burro, pero felices. Recojo el premio, lo equipo. Y más chulo, míralo. Hecho tomate cuasa, ¿eh? Especial burro. Gracias. Yata.